Lo hemos dicho, lo dijo la presidenta municipal, Alicia Carmelilia Canturroses, y Nuevo Laredo atraviesa por un gran momento de crecimiento económico. Hay bastante inversión privada y también pública, porque eso es lo que aquí lo platicamos. Nosotros como gobierno tenemos que ir a la par de la inversión pública, pues para crear las mejores condiciones de infraestructura en la ciudad y que siga siendo esta ciudad muy atractiva para los empresarios y los inversionistas para apostarle aquí a Nuevo Laredo y hacer crecer sus negocios, ¿no? Entonces, vamos a cerrar el año muy bien, tenemos apertura de bastantes negocios, de nuevos negocios, de crecimiento para el poniente de la ciudad, para el sur de la ciudad, para el centro de la ciudad. Entonces, vamos el día de mañana también en la inauguración de otro centro comercial. Entonces, creo que vamos muy bien y vamos a cerrar el año con ese mismo impulso y a prepararnos para el venidero, ¿no? El 2024.